Es un material especial que lo que hace es que los fotones, las partículas de luz, rodeen el objeto y luego salgan de la capa como si no hubiera nada en esa posición y por tanto no podemos ver lo que hay dentro de la capa. En este caso lo que hemos hecho ha sido emplear una técnica nueva, diferente a la que habían utilizado en los diseños anteriores, y que permite que la capa funcione no solo ante iluminación permanente, sino ante cualquier tipo de iluminación. Un ambiente difuso es aquel en el que la luz no se propaga en línea recta, como por ejemplo en el aire, sino que va experimentando múltiples colisiones en las partículas del medio y recorre un camino en parte aleatorio. Puede ser el humo o el propio tejido orgánico es un medio difuso. Un día con niebla también la luz se propaga de forma difusa y todo este tipo de medios. El agua turbia también sería otro ejemplo. Eso sería posible. Un avión es algo muy grande y pues sería algo más difícil poder recubrirlo, pero sí que teóricamente sería posible hacerlo invisible o incluso indetectable. También es correcto si hablamos de detectarlo con luz o con radiación electromagnética, pues sí que se podría hacer indetectable siempre que esté inmerso en un ambiente difuso.